Y a propósito de otros escándalos que la Policía Nacional ha tenido que enfrentar en los últimos meses y los planes de una reforma policial, los pasados ex jefes de la institución y de la Dirección Nacional de Control de Drogas entienden que dicha transformación no dará resultados si los nuevos gobernantes no le den continuidad. Maciel Durán nos cuenta que Rafael Guillermo Guzmán Fermín y Rolando Rosado Mateo coinciden además en que dentro de la policía no hay fuerzas que pongan resistencia a las decisiones del primer mandatario. Entrevistado en el programa Despierta con CDN, el ex jefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, entiende que cada vez que culmina un periodo presidencial, la institución es sometida a cambios cuya transformación no prospera porque no se le da seguimiento. Era un plan para 18 años y se detuvo al sexto año, séptimo año. ¿Por qué? Porque el siguiente gobierno, que tenía la obligación de Estado de darle continuidad, no lo hizo. Sobre supuestas fuerzas a lo interno de la institución que se oponen a una transformación, el expresidente de la DNCD, Rolando Rosado Mateo, descartó que existan grupos que puedan generar presión a las decisiones del Poder Ejecutivo. Creo que Servio Tulio debía revisar ese criterio, porque dentro del Consejo Superior Policial, la voluntad que se hace, que se exponen todos los criterios desde el punto de vista técnico policial, se exponen, se debaten allí, pero jamás oposición a que se hagan los cambios, las transformaciones de la policía, no. Señalaron que una de las debilidades que impiden que los agentes policiales desarrollen una labor eficaz es la falta de equipamiento necesario para no recurrir al uso de armas y atentar contra la vida de los ciudadanos. Maciel Durán, CDN.